Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Opiniones, siempre agradecida de que nos acompañes y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes. Como cada domingo en Opiniones presentamos temas e invitados de primer nivel. Hoy nos acompaña el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Gianluis Rodríguez, para abordar los temas en torno a esa institución, lo que ha pasado recientemente y los planes a futuro. Igualmente, nuestro segmento Opinión Experta nos acompaña la periodista Joanna Valenzuela. Esto y más, acompañado de nuestros segmentos estelares, hoy en Opiniones. Acompáñanos. Bueno, ya está con nosotros Gianluis Rodríguez, quien es actual director de la Autoridad Portuaria Dominicana. Siempre un gusto recibirte en Opiniones. Bienvenido y, como sabes, a tu orden aquí. Gracias, Lenny. Un placer enorme estar acá compartiendo contigo en este maravilloso espacio. El público que te sigue, que sé que ha sido bastante fiel. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, Gianluis, te habíamos entrevistado, habíamos conversado en múltiples ocasiones, pero en otros momentos, cuando, por ejemplo, el PRM estaba prácticamente sus inicios, posteriormente la etapa de campaña, y ahora que asumes responsabilidades al frente de esta institución, pues queríamos invitarte para abordar los planes de ejecución que tienes para relanzar, diríamos, una institución que se ha quedado solapada en el tiempo, que muestra realmente pocos avances, sobre todo en la parte de automatización, de controles tecnológicas, etcétera. Cuéntanos qué estás haciendo en la autoridad portuaria en estos momentos. Gracias, Lenny. Realmente cuando nosotros llegamos a Pordón, nos vimos en una situación hasta de un poco de amargura, cuando vimos la realidad de la institución que estábamos heredando. Que como yo he dicho, no es una institución que podemos ver hacia el pasado señalando culpables o alguien específico, sino que ha venido con una historia de gestiones que por una razón u otra, muy probablemente yo pudiera más vincularla a la parte política de los compromisos que muchos partidos asumían y de utilizar esta institución como una plataforma básicamente de generar empleos. Donde, o sea, tú pudieras para nombramientos con los compañeros. Nombrar compañeros y donde tú pudieras de una manera u otra cumplir compromisos políticos y no la visión que debió tener desde su fundación, desde sus inicios, que es una institución bastante antigua, se crea bajo la ley 70, imagínate, del año 1970, y que en un proceso gradual, una institución que debe de generar recursos importantes, debió de ir poco a poco adaptándose a los nuevos tiempos. Lamentablemente, no fue así. Nos tocó a nosotros heredar una institución donde muchos de los procesos internos de ejecución en la institución no se desarrollaban de la mejor manera. Nosotros creamos, para ponerte un ejemplo, a nuestra llegada a la dirección de calidad, que no existía en la Autoridad Portuaria Dominicana, y a través de la dirección hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con procesos y procedimientos y cómo estos son eficientes y cómo cada una de las direcciones y áreas interactúan entre sí y cuál es la ruta a seguir para que todas las cosas fluyan de manera natural, como si fuera una empresa privada, que es y debe de ser el norte de cualquier institución pública parecerse en cuanto a la eficiencia, la transparencia y los buenos procesos a las empresas privadas. En ese sentido, hemos tenido pasos de avance muy importantes que nos han permitido, para ponerte un ejemplo, en términos de transparencia, lograr que en la evaluación de ética gubernamental, la autoridad portuaria, que estaba en un 60%, hoy está en 99%. Y yo peleo todavía por el uno que falta. O sea, sigo insistiendo. Bueno, pero ese, a todo uno, el equipo, ese uno es el que les reta a seguir estableciendo mecanismos que le permitan mejorar y llegar a la excelencia. Correctamente. ¿Cuáles cambios importantes tú podrías citar en estos ya 9 meses, o sea, ya está casi naciendo el gobierno, 9 meses, dura el embarazo, ¿verdad? Digamos que un gobierno que va madurando cada día y se acercan igualmente a su primer aniversario. Pudiéramos dividirlo en diferentes etapas, porque la prioridad al llegar era la situación financiera.
sea, cuando llegamos, el pago, por ejemplo, de la nómina no era regular. ¿Por qué? O sea, se pagaba por un asunto de ingresos y gastos. O sea, no eran eficientes en el pasado en términos de los gastos y se daba la situación de que a veces había dinero para pagar y a veces no había dinero para pagar. Allá tenemos un tema con los embargos, había veces que le embargaban la cuenta a la institución, el dinero no estaba disponible y era, vamos a decir, una situación que no se podía manejar con mucha facilidad. No es que nosotros lo hemos hecho fácil, sino es que nos enfocamos desde el primer momento en ver qué soluciones podíamos ver en esas situaciones. Y lo primero que hicimos fue empezar a recortar gastos importantes desde beneficios que tenían colaboradores de la institución adicionales a sus funciones, flota de celulares, servicios telefónicos. Empezamos a negociar absolutamente todo o renegociar absolutamente todo y logramos hacer unos ahorros mensuales de alrededor de 15 millones de pesos. Eso nos ha permitido que nosotros hemos podido pagar desde el primer mes la nómina a tiempo. Pudimos pagar, por ejemplo, el salario navideño que tenía desde el año 2009 tomándose un préstamo y nosotros en 4 meses pudimos hacer el ahorro para pagar el salario navideño. Y ya en esta etapa estamos ahorrando no solamente el salario 13, sino que estamos ahorrando para pagar el 14 también, sin tomar préstamo. O sea, todo eso lo vamos a hacer con fondos propios de la institución. En términos, por ejemplo, de los colaboradores, nos encontramos con que los colaboradores en ese momento no tenían seguro médico. Restablecimos el servicio de los seguros médicos a los colaboradores y eso se ha venido pagando de manera religiosa. Aquí hay un punto que me llama la atención como abogada, sobre todo porque cumplir con la ley de seguridad social es un mandato legal y tiene consecuencias y sanciones para el empleador cuando no cumple con esta parte. ¿Por qué no estaba vigente el seguro médico de los empleados o colaboradores? No se estaba pagando a la TCS, había una deuda acumulada de unos 5 meses, por lo que te decía. O sea, en Portuaria se gastaba más de lo que ingresaba. Pero una pregunta. Y eso es un modelo imposible, no es sostenible claro, en el tiempo. Claro. Esas debilidades en el ámbito financiero que encontraste, ¿están quizás relacionadas con el impacto del COVID-19? Porque cerramos las fronteras. Mira, yo a pienso, raíz de eso, pero los puertos seguían funcionando. Yo pienso, evidentemente, con capacidades reducidas porque solo embarcaciones muy puntuales estaban autorizadas a ingresar a nuestros puertos. Yo pienso que una parte sí, pero todo involucra, es como una empresa privada, involucra decisiones financieras y decisiones administrativas. O sea, si impacta en la gestión nuestra de una manera u otra alguna crisis, alguna pandemia, alguna situación ajena o no controlable o manejable por parte de nosotros, ni como país, ni como institución, pues tú tienes que tomar decisiones. Si al final la decisión era que tú no tenías para pagar al volumen de nómina que tú tenías y a un personal que muchas veces sabemos que ni siquiera labora, pues la decisión era recortar eso, que fue lo que nosotros hicimos de entrada. O sea, nosotros encontramos una nómina de 52 millones de pesos y el primer mes era de 35. O sea, disminuimos drásticamente la nómina en unos 17 millones. Hoy es de 42, pero aún estamos 10 millones menos que la nómina que heredamos. O sea, que y todos tenemos compromisos. En mi caso muy particular, presidente nacional de la juventud del partido, vicepresidente del partido, exdiputado de la República. Tenemos presión y personas que se merecen un empleo y nosotros aún así hemos ido llevando gradualmente el proceso. O sea, en medida que los ingresos han mejorado, porque cuando llegamos eran 60 millones, hoy son 90, nos ha permitido elevar un poco la nómina, pero aún así estamos 10 millones menos que la que encontramos. O sea, ser consciente, en nuestro caso, ha sido fundamental, sobre todo con la idea y la visión de lo que te decía, de que siempre mantengamos ingresos muy superiores a lo que gastamos. Eso, reitero, nos ha permitido a nosotros lograr avances importantes también en otros aspectos. Por ejemplo, cuando llegamos a Pordón, no éramos una institución que comprábamos mucho, a veces cosas necesarias. Cuando digo que no comprábamos mucho, no es que ahora estemos comprando por comprar, sino que habían cosas hasta de mantenimiento de la propia infraestructura de Pordón. O sea, tú ibas a la sede, al edificio, y te encontrabas un área específica de la institución, como por ejemplo
la dirección de comunicaciones que tenía un déficit de silla o de escritorio, o que tenía un déficit de un aire acondicionado y que ahí había un calor terrible. Entonces nosotros hemos ido, eso nos ha permitido esos ingresos adicionales y ese ahorro que estamos haciendo poder ir mejorando. Por ejemplo, la plaza Collado Fernández, que es una plaza cuando tú llegas a Pordón, que está a mano derecha, que tiene una fuente, tiene unas banderas, es una plaza bien bonita que fue hecha en honor a un exdirector de la autoridad portuaria. Cuando llegamos estaba totalmente abandonada, sucia, la fuente no servía, las banderas no estaban, y hicimos ese remozamiento y eso se ha hecho con fondos propios de Apordón. Cuando llegamos, por ejemplo, no se honraba el compromiso con el CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, que es adscrito al Ministerio de Defensa, pero en sus funciones tiene un rol de trabajo mancomunado con la autoridad portuaria dominicana, porque están en todos los puertos como parte de la seguridad portuaria del país. Con ellos había un compromiso de pagarle alrededor de 1,5 millones de pesos mensuales y tenían años que no se le desembolsaba ese aporte que hace Apordón al CESEP. Nosotros en diciembre le dimos 6 millones, que eran correspondientes a los 4 meses hasta diciembre, y a partir de enero se le paga religiosamente cada mes. Y esos aumentos que citas en la parte financiera, que evidentemente son puntos a favor de la gestión, aparte del ahorro, ¿están relacionados con un incremento de las actividades portuarias en nuestro país? O sea, tenemos más, a medida que ha abierto el comercio, supongo que se ha dinamizado. Yo te diría que hay una combinación de ser más eficientes en términos, por ejemplo, de la facturación, de los cobros, que eran dos áreas con ciertas debilidades que encontramos cuando llegamos y que reforzamos de manera automática. Yo he dicho en distintas oportunidades que yo trato de ser muy eficiente en términos de los gastos que hacemos como institución. Vivo ahorrándole hasta el chele a la institución. Para ponerte un ejemplo, recuerdo una oportunidad que teníamos una actividad bastante temprana en Manzanillo, que iba a visitar al embajador de Francia. Era muy temprano, le iba a llegar como a las 8 de la mañana, y Manzanillo queda a horas, 5 horas prácticamente, correcto, el puerto, casi 5 horas de Santo Domingo. Entonces me dice un amigo, mira, nos vamos en helicóptero. Y yo, ah, perfecto, nos vamos en helicóptero, no hay problema. Entonces el amigo me llama como el jueves o viernes y me dice, mira, la tarifa del helicóptero son tanto, portuaria paga. Y yo le digo al amigo mío, mira, lamentablemente no, pues entonces yo no me voy en helicóptero, me voy en carro. No, pues ya yo no voy para allá, me dice el amigo mío, que es bastante lejos. Entonces tomé la decisión y me fui en mi carro un día antes. Me fui 6 de la tarde, salí viernes de portuaria, el embajador iba el sábado en la mañana. Dormí en Montecristi, llegué a la 10 a Montecristi, dormí allá y estaba a las 8 en el puerto. O sea que esa visión nosotros lo aplicamos prácticamente en todo, en términos de lo que tiene que ver con la autoridad portuaria. Pero en lo que no hemos sido austeros es en que cuando algo es necesario, y por eso yo pienso que hay áreas específicas de la institución que están bastante robustecidas, nosotros no escatimamos esfuerzos. O sea, no es verdad que si, por ejemplo, en la dirección legal, que era la dirección más complicada de Apordón, porque tiene que ver diariamente demandas que son por sentencias acumuladas que hay de prestaciones laborales en la institución de años. Esa institución es famosa o muy mal reconocida por no cumplir con las responsabilidades económicas. Nadie ha pagado. Nosotros hemos pagado el día de hoy unos 90 millones de pesos. De prestaciones laborales, desde que llegamos hasta la fecha. Y estamos pagando alrededor de 10 millones de pesos mensuales. Y esos despidos son de personas que estaban un híbrido trabajando sin cobrar, de personas que sí asistían. A portuaria encontramos un tema complicado con la parte, por ejemplo, que aún portuaria se rige bajo el código laboral. Entonces, personas que no laboraban, aunque eran botellas, le corresponden derechos adquiridos. Claro. Y eso, bueno, si fuera bajo la ley de función pública, no sucedería. Entonces, ha sido una carga mayor para nosotros tener que pagarle a personas que no laboraban. Obviamente yo segregué y le pedí al equipo que trabaja eso, que el que no laboraba, que obviamente se pusiera en un compás de espera y se fuera pagando a quien sí realmente laboraba. Pero lo que te decía, por ejemplo, con la parte de la dirección jurídica, que yo le decía a la directora jurídica, dime qué personal tú necesitas.
¿Te falta personal? Se te contrata. La dirección, por ejemplo, de libre acceso a la información, que cuando llegamos tenía muchas debilidades. ¿Qué te falta? Dime. No, nos falta alguien que nos maneje la página web para el tema del contenido. Nos falta. Busca ese personal. O sea, con la visión de que somos austeros, pero cuando se necesita algo, cueste lo que cueste, lo hacemos para que las cosas queden bien. Muy bien. ¿Qué opinión tienes acerca de la situación socioeconómica y política que vive el país en estos momentos? Mira, la verdad es que estamos viviendo una situación bastante difícil. Nos tocó a nosotros llegar al gobierno en medio de una crisis económica bastante fuerte, una crisis sanitaria, sobre todo con el COVID-19, que no nos da respiro, que cuando pensamos que tenemos todo controlado, aun cuando, por ejemplo, en este momento estamos vacunando y hemos vacunado muy probablemente alrededor de 3 millones de dominicanos y dominicanas, aún tenemos casos donde vemos cierto deseo de rebrote por parte de este virus. Ya. Correctamente, lo ha reconocido el propio gobierno y nosotros lo estamos sintiendo. En Apordón estoy un poco hasta asustado porque yo necesito mi personal y en estos días he tenido en departamentos y áreas clave como por ejemplo nómina, recursos humanos, en algunos puertos parte del equipo que factura, que cobra en caja. Entonces es una situación sumamente preocupante, pero yo quiero decirte que a pesar de todo eso, yo estoy convencido que estamos dando pasos muy certeros para recuperar la economía nacional. En el caso, por ejemplo, del presidente Luis Abinader, hemos encontrado un aliado extraordinario en cuanto a las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos que generen empleo, que es lo que va a ayudar a que se recupere más rápida la economía o más rápido la economía dominicana. Un aliado extraordinario. O sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa que se acerca a autoridad portuaria con algún proyecto, que el presidente en su discurso, en una intervención que tuvo recientemente, correcto, el presidente hizo mucho énfasis y planteó, por ejemplo, dos casos específicos de puerto, que fue Barahona, donde cuando nosotros llegamos había un proyecto paralizado de explotación minera para exportación de carbonato de calcio por el puerto de Barahona y donde nosotros en 60 días aprobamos toda la permisología. La autoridad portuaria jugó su rol, al igual que otras instituciones, con el apoyo del presidente y hoy ya tenemos operaciones y en este mes se estará inaugurando ese proyecto. Me parece que el día 25 será la inauguración. Estamos también, él mencionó ahí el tema de Samaná y de Arroyo Barril, dos puertos con un potencial enorme para la vocación turística. Cuando llegamos, Samaná es una concesión prácticamente del año 2009 y no había podido ser desarrollada o explotada de la mejor manera. Ya nosotros tenemos la solución de Samaná y el presidente lo anunció satisfactoriamente en esa intervención que sostuvo. O sea que le estamos dando salida, estamos apoyando nuevos proyectos. Arroyo Barril está ya en una especie de APP. Estamos viendo la posibilidad de un puerto también en Boca de Yuma. O sea que el sistema portuario nacional, y te estoy hablando eso en la parte turística, pero en la parte comercial también, la ampliación de Haina, que estamos gestionando que todos esos terrenos que tienen que ver con Haina pasen a la concesión de Haina International Terminal, DP World Caucedo, que acaba de ampliar o de iniciar la ampliación del puerto. Boca Chica, bueno, esa es una de mis preguntas. De hecho, antes de cámara, te preguntaba con relación al puerto de Boca Chica, ¿cuáles son los planes que va a pasar? Porque eso es un puerto que lamentablemente se ha quedado prácticamente en el olvido. Pero esa respuesta necesito que me la des después de esta pausa. Ya volvemos. Hoy en La Opinión Experta tenemos el honor de recibir a la periodista, locutora, experta en marketing, Joanna Valenzuela, una mujer sumamente preparada que ustedes tienen igualmente el honor de ver en otros espacios como este. Joanna, bienvenida a Opiniones. Gracias, Lene, gracias a ti, a tus televidentes, gracias por la invitación. Un placer recibirte y comentar sobre varios temas contigo. Uno de ellos es tu preocupación permanente con relación a lo que pasa con la mujer
la desigualdad existente en muchos ámbitos entre el hombre y la mujer y, sobre todo, me llamó mucho la atención en un espacio que compartimos, de las estimaciones de la mujer que trabaja en medios de comunicación versus cómo se manejan las, vamos a decir, los errores que pudieran cometer los hombres. Sí, muchas veces, a veces podemos ver mucho más estos, porque en esto es lo que estamos y aquí es que trabajamos. Igual puede pasar en otros grupos de la sociedad, grupo médico, grupo de ingenieros, de arquitectos, diferentes grupos que integran la sociedad. Pero es cierto, a veces para las mujeres es un poquito más complejo y tiene que quizás dedicar un poco más de tiempo, demostrar más, de hecho mucho más que lo que podría hacerlo un caballero, que quizás no se le exija mucho porque por el solo hecho de ser un hombre se supone que ya automáticamente todo está bien. Todo le está perdonado. Exactamente, de entrada. Fíjate que la mujer, si la mujer tiene canas, bueno, la mujer tiene un afán y una preocupación por taparse esas canas, que de hecho, sea de paso, siempre salen delante, nunca salen en la parte detrás de la cabeza. Eso es algo como, no sé cuál es la ciencia de eso, pero es así. Pero fíjate que al hombre no se le exige muchas cosas. O sea, si el hombre está gordo, no pasa absolutamente nada. Si la mujer está un poquito pasada de peso, Está descuidada. Entonces, es como una presión doble o un esfuerzo mayor, el que tiene que hacer la mujer, que a veces, y no está correcto, porque no debe ser así. Tu evaluación debe ser en función de tu preparación y de tu capacidad, no en lo otro. O sea, lo otro también es importante, claro, pero no puede ser lo determinante al momento de evaluarte para una posición. Ha cambiado mucho, sí estoy consciente, no solo en nuestro país, en otros países la situación ha cambiado mucho con un tema de acceso, pero todavía tú tienes personas en el mismo puesto desempeñando exactamente lo mismo y tienen sueldos, por ejemplo, diferentes. Claro, hay una discriminación negativa contra la mujer en cuanto a la brecha salarial. Hablabas de la capacidad de la mujer como el punto diferenciador y viendo tu perfil, o sea, tú eres una mujer muy capaz, con muchos estudios, con una carrera de verdad que impresionante, tanto en los medios de comunicación como en otros ámbitos. Coméntanos brevemente sobre eso y qué tan fácil o difícil se te ha hecho estar donde te encuentras hoy. Sí, es mucho más complejo. No me quejo porque no es, eso no debe ser, por ahí no debe ser. Puede que te cueste un poco más, que por ejemplo mi día empieza a las 4 de la mañana. Pero yo no me quejo por eso, porque a esa hora es que me toca trabajar. O sea, te toca, y cuando yo me levanto igual me encuentro con otras personas en las calles. O sea, que hay otra persona que se levanta igual que yo, tú. O quizás un poco antes. No, y hay que pensar en cuántos miles de personas quisieran estar en ese trabajo. Exactamente. Entonces, mi línea no es la queja. Nunca lo he visto en función de eso. Al contrario, tú tienes que agradecer, sentirte agradecido, porque en esa misma medida, la actitud que tú tengas para enfrentar la situación que te toque, X, no sé cuál, cada quien tiene su propia historia, pero no creo en la queja, como la queja no te suma nada. Yo creo en una buena actitud, en la disposición para el trabajo. Bueno, ya alguien quizá, otros quizá entren a trabajar a las 9 de la noche o a las 12 de la noche. Cada quien en su ambiente, en su grupo, pero eso es lo que ha tocado y entonces trabajo con mucho esmero, con mucha dedicación, con esfuerzo. Eso es lo que hay. Eso te ha dado resultados muy positivos. Sí. Y me gusta verte así, tan humilde. Eso también habla muy bien de ti. Háblanos brevemente a propósito de que hablas de ese punto final y que te reiteraba lo positivo de tu carrera sobre tu nominación como locutora del año en los Premios Soberanos. Sí, estoy muy, muy agradecida de la nominación que hace Acroarte. Yo creo que es una distinción a mi trabajo de más de 18 años. Siempre he tratado de hacer un trabajo decente y respetuoso frente al público, tratando de cuidar lo que se habla, de hurgar para hablar correctamente, porque es importante cuidar la forma de vestirte, porque también es una forma de respetar al público. Entonces,
lo que tú comunicas dice de ti, de tu capacidad intelectual, también de la forma en la que te viste puede hablar mucho más de ti. Muy bien, bueno, Joanna, de verdad que desde aquí nuestros mejores augurios. Gracias. De éxitos, no solo con la nominación, el simple hecho de que tu nombre, sí, brille, claro, y se destaque como nominada, ya es un punto a favor, claro, y de verdad que te felicito. Y desde aquí, los mejores deseos de que sigas desarrollándote y sobre todo cumpliendo metas, manteniendo ese estilo que te caracteriza. Próximamente estará Joanna con nosotros en Opiniones abordando otros temas. Muchísimas gracias. Gracias, Lenis. Continuamos en Opiniones, agradecidos de que continúen con nosotros e invitándoles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Y aquí continuamos conversando con Gianluis Rodríguez. El puerto de Boca Chica fue la pregunta antes de la pausa. ¿Cuáles son los planes? Boca Chica quisiéramos, y es la visión del gobierno, y el presidente así nos lo ha manifestado, buscar un híbrido donde pueda convivir algo turístico con las operaciones comerciales que ya existen en Boca Chica, con que son reducidas, pero es un puerto que, por ejemplo, de vez en cuando lo utiliza Cemento Panam para exportación de cemento, o sea que tiene la vocación y hay que aprovecharlo, porque realmente las condiciones están dadas para tener ciertas operaciones comerciales en el puerto. Ya hemos recibido ofertas, por ejemplo, de generación eléctrica que se han acercado con la posibilidad de utilizar también el puerto. Estamos viendo, por ejemplo, también la posibilidad de otro proyecto que se nos ha acercado con respecto a la isla. No sé si tú te has dado cuenta que cuando estás frente al puerto de Boca Chica, hay una islita ahí que, digo islita, pero tiene alrededor de 160 mil metros cuadrados, que ya hay personas que lo han visto con un potencial turístico y que estamos evaluando también ver qué se pudiera desarrollar ahí, si algunas amenidades complementarias al turismo que ya existe en Boca Chica. O sea que estamos viendo el puerto con buenos ojos, con expectativas positivas, haciendo gestiones para que actores claves visualicen también eso que estamos visualizando nosotros. Y junto al AmiTour, que también le hemos puesto a la disposición, ya que esa isla es propiedad de la Autoridad Portuaria Dominicana. Bien. Hay muchos puntos importantes que, como decía, fueron abordados recientemente por el presidente Luis Abinader en una entrevista que concedió en estos días. Y uno de los factores que siempre salen a relucir, evidentemente, es el tema de la corrupción. Para mí, la frase más contundente del presidente en esa entrevista es la siguiente: que él tiene amigos, mas no tiene cómplices. Y hago esta introducción para abordar un tema que en estos momentos, con relación a este tipo de delito, está afectando a la Autoridad Portuaria Dominicana. Unas irregularidades que fueron, por decir, puestas a la luz hace unos días en el puerto de Puerto Plata, me parece. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Y cómo se descubre este fraude en este puerto, que es un puerto, de hecho, muy importante y de lo que en estos momentos tiene más dinamismo comercial? Correctamente. Comercialmente hablando, es el tercer puerto de mayor importancia para la Autoridad Portuaria Dominicana. Y esto surge a raíz de lo siguiente. Como yo te hacía un recuento de lo que heredamos en Apordón y lo que hemos venido haciendo, no fue una prioridad en su momento para nosotros intervenir los puertos. Cuando digo intervenir es que hicimos cambios, obviamente, designamos nuevo personal en cada uno de estos puertos, personas, muchos allegados al partido, otras recomendaciones que se nos hacían, para que hicieran la labor, obviamente, junto a personal también antiguo, de que tienen 30... 20 y pico de años, que nosotros hemos tratado de ser muy respetuosos de ese personal que tiene tantos años en la institución y evaluar obviamente si cumple. Si no cumple, lamentablemente no lo estamos manteniendo en la institución. Y entonces cuando ya culminamos toda esa fase de saneamiento interno, administrativo, financiero, hemos decidido ponerle los ojos ahora a los puertos.
En ese sentido, nosotros enviamos una comisión hace unos 15 días de auditores, que es una área que tenemos específicamente para eso, que nos audita toda la institución internamente, no la Contraloría, que lo hace también, sino una unidad paralela que nosotros decidimos tener en la institución con esos fines, para que nos audite toda la gestión y audite también, obviamente, los puertos en este caso. Cuando enviamos esa comisión, decían en mi pueblo, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande. Infierno grande. Cuando enviamos esa comisión de auditores al puerto de Puerto Plata, que llegaron un lunes, ya el jueves estaban todos los medios locales de Puerto Plata hablando de un gran fraude millonario. A raíz de que se le pidió a la gerente en ese momento, por un asunto de la propia investigación, que se mantuviera en su casa, que permitiera que el equipo... ¿Pero ustedes habían recibido alguna información anónima o privada? Yo comentaba que en nuestro caso llega una información de que hubo un vehículo que sale del puerto sin pagar. Y entonces nos mandan fotos del vehículo, nos mandan fotos del vehículo en el parqueo, luego saliendo... Y efectivamente, yo debo reconocer que cuando hacemos se hace el descenso, se verifica que sí, que salió y no pagó. Entonces, a partir de ahí, empieza toda una línea de comunicación bastante interesante en darle una magnitud al asunto que, no digo que no la tenga en el sentido de que sí, hay cosas que debemos de corregir, pero del supuesto fraude, que ni siquiera nosotros, cuando empiezan a salir números, empezaron a hablar de embarcaciones, 44 embarcaciones, empezaron a hablar que habíamos cancelado, qué sé yo, cuánto empleado, toda una dinámica de especulaciones que no se correspondían con la verdad. La realidad es esa, nosotros intervenimos el puerto, hoy todavía no tenemos un informe final definitivo, porque todavía en este fin de semana está gente en el puerto de acá de Puerto Plata, pero que enviamos nosotros desde Santo Domingo, porque yo creo que ese proceso de Puerto Plata nos va a tomar alrededor de 2 meses. O sea, estandarizar los procesos allí, porque... Pero no obstante, ¿dos meses la investigación meses para ustedes como para nosotros institución lograr tener los controles y las mejoras para que el puerto no sucedan este tipo de cosas? ¿Pero qué va a pasar? Pero al igual que el presidente, como el presidente ha dicho, yo quiero ser muy categórico y firme en que desde el primer día que llegamos a Pordón, nosotros nos reunimos cada 15 días con los gerentes. Nos reunimos por lo menos una vez al mes con todos los directores de la institución y el mensaje nuestro ha sido sumamente claro. El que no lo haya entendido, lamentablemente, no va a ser parte de nuestra gestión. Nosotros, absolutamente nada, ni nadie, que vaya en una dirección contraria a la que nosotros hemos establecido desde el primer día, podrá ser parte de la gestión de Gianluis Rodríguez en la autoridad portuaria. Habrán cancelados, habrán sancionados esos informes. La ruta que hemos decidido es enviársela a la Contraloría y enviársela a la Dirección General de Ética Gubernamental. ¿Y qué pasaría cuando, si en estos resultados de la investigación se confirman que hubo irregularidades voluntarias, ¿no?, que hubo la intención fraudulosa por parte de estos colaboradores, que de hecho estuve leyendo una carta de renuncia de la directora de este puerto que tenía apenas la gerente, que tenía apenas meses en la posición? ¿Sometería Gianluis Rodríguez a estos colaboradores a la acción de la justicia en caso de que estas investigaciones confirmen que nosotros vamos a compartir la pequeña auditoría, porque no tenemos quizás el expertise para hacer una auditoría extremadamente profunda sobre el tema, pero sí con los hallazgos lo vamos a compartir a la Contraloría, que es quien nosotros entendemos que debe de auditar los puertos, porque algo que sucedió también fue que, por ejemplo, Contraloría auditó a Pordón los pasados 4 años y de una manera u otra pudimos identificar debilidades a través de esa auditoría, que aunque no tenemos el resultado final de dicha auditoría, pero sí ellos nos decían, mira, en tal área es bueno que se hagan algunos movimientos. Entonces pudimos nivelar algunas situaciones, pero en los puertos no se hizo eso. Entonces nosotros le hicimos una carta recientemente al Contralor para que me permita que esas auditorías también se hagan en los puertos, con la finalidad de nosotros poder, independientemente del trabajo que ya se está haciendo a través del área de control interno de la institución,
que le hemos pedido que por lo menos se vayan a cada puerto 3 días para evaluar cuál es la situación de cada uno de los puertos, tener por lo menos una idea de en qué estamos teniendo debilidades, porque muchas veces hay una, como me decía un técnico de más de 30 años de experiencia cuando fue a Puerto Plata, me dijo, señor director, mire, le digo la verdad, aquí se necesita hacer una capacitación urgente, porque aquí hay muchas cosas que no se están haciendo bien, pero muchas son por desconocimiento. Entonces nosotros tenemos que segregar eso. ¿Cuáles fueron, como tú decías, adrede o porque tenían algún interés en tener, percibir un beneficio de manera irregular, y cuáles fueron por desconocimiento? Entonces estamos en ese proceso que para nosotros es sumamente tedioso, porque es prácticamente, si lo que hicimos en la sede, que ya yo lo estoy visualizando un poco hacia los puertos, que fue tener prácticamente que empezar de cero muchas cosas, tenemos que hacerlo ahora en los puertos, es un trabajo sumamente difícil que tenemos que hacer. Pero sí, a tu pregunta, que me extendí un poco en la respuesta, sí, todo aquel que cometa algún hecho delictivo tendrá que ser puesto a la disposición de la justicia como debe de ser, como establecen las leyes de nuestro país. Uno de los factores que haces énfasis es en la recuperación económica y los esfuerzos que está haciendo el actual gobierno para recuperar y dinamizar la economía. Evidentemente, en el caso de Portuaria, el tema de las exportaciones es fundamental. ¿Tienen ustedes acuerdos? ¿Qué nivel de acercamientos y de compromisos comunes han desarrollado con otras instituciones como ProDominicana, que está trabajando para aumentar las exportaciones? Sí, ProDominicana se reunió con nosotros. Nosotros le designamos un enlace, que es una subdirectora de la institución, para que manejaran ese tipo de temas. Pero en el caso nuestro, como autoridad portuaria, estamos viendo la idea del hub logístico, que obviamente va en consonancia con el tema de mejorar las exportaciones, de ampliar las operaciones de los puertos, que yo te hablaba mucho al inicio de nuestra intervención. Estamos viendo, por ejemplo, un régimen especial. Bueno, ahí necesita la alianza de la Dirección General de Aduanas, que también está correctamente promoviendo con la eficientización y el logro de un hub logístico. Y de 24 horas, del despacho de mercancía en 24 horas. Bueno, está haciendo muy buen trabajo. Desde aquí, felicitaciones a Eduardo Sánchez. Me sumo a las felicitaciones. Se lo he dicho también de manera personal, que está haciendo un gran trabajo al frente de la Dirección General de Aduanas. Ese, por ejemplo, despacho de 24 horas, te decía, es parte de del concepto y de la visión de convertir el país en el hub logístico del Caribe, y sobre todo también un hub logístico regional. Tenemos una posición geográfica extraordinaria. Estamos sumamente cerca, por ejemplo, para establecer relaciones comerciales importantes con Sudamérica, con Centroamérica, con los Estados Unidos, ¿verdad? De Norteamérica, también como un puente hacia Europa de todos estos países de Sudamérica, de Centroamérica. O sea que estamos en una ruta bastante interesante que geográficamente nos permite ser ese gran hub logístico del Caribe. Nos hacen falta algunos avances tecnológicos que ya por donde se están montando en el redil. Automatizar los procesos. Que no estaba automatizando todos los procesos donde tú puedas, como lo hemos establecido, pagar todos los servicios a través de una página web, por ejemplo, de una oficina virtual, que ya estamos trabajando en ello en Apordón. El tema, te mencionaba, el régimen especial de combustible, que es muy importante porque somos muy poco competitivos en ese sentido con relación a otros países, que tenemos que ver como competencia sana, obviamente, claro. Pero que tenemos nosotros que ver qué les ha permitido a ellos avanzar y mejorar, y que hoy tenga quizá una posición mejor que la nuestra, para nosotros llegar a donde están ellos o superar la posición en la que están. Así es. Bueno, a propósito de que hablamos del tema de exportaciones, vamos a ver qué nos traen hoy en el segmento Los 5 Más. Veamos. Bienvenidos a Los 5 Más. Esta semana les hablaremos sobre los 5 principales productos que exporta República Dominicana, de acuerdo con reportes económicos recogidos por monitoreo comercial durante el primer trimestre del 2021, que refleja un incremento de un 9.7% en comparación con el año pasado. Número 5. Circuitos electrónicos. Las partes y artefactos eléctricos superaron los $202 millones durante los primeros 3 meses de este 2021. Número 4. Insumos médicos.
los instrumentos de medicina alcanzaron un monto superior a los 252 millones de dólares. Número 3. Tabaco. La exportación de cigarro y materia prima alcanzó un monto de 259 millones de dólares, 182.358, para un crecimiento de un 55.1%. Número 2. Manufactura textil. Este poderoso sector presenta ingresos por encima de los 1.000 millones de dólares cada año por facturación de toneladas de productos enviados a otros países. Y en el puesto número 1, joyería. Cada año el país tiene ganancias superiores a los 1.000 millones de dólares por concepto de exportación de oro y plata, aunque por motivos de la pandemia, las operaciones han reducido su capacidad. Y hasta aquí, los 5 o más. Seguimos con más en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Bueno, aquí nos quedamos sorprendidos con las estadísticas presentadas en los 5 más. ¿Qué opinión? Bien interesante, la verdad que hay sectores ahí que no sabía que estábamos tan dinámicos y contentos, sobre todo seguir investigando en ese sentido. Me llamó mucho la atención la parte tecnológica de los chips y eso que se están fabricando en el país, que no tenía, debo reconocer que estaba ajeno a eso, en ese sentido. Muy bien. Hay aspectos que son fundamentales y hemos hablado mucho de gerencia. Y si extrapolamos eso a la visión institucional que tiene la gestión que encabezas, ¿cuáles serían estos ejes fundamentales en los que ustedes piensan enfocarse para lograr esas transformaciones importantes en la institución? Mira, para nosotros prioridad tecnología. Ya hemos logrado, te reitero, cierto saneamiento, ¿verdad? Financiero, administrativo. Estamos bien en términos de transparencia, en términos también de la eficiencia, en cuanto te decía, los ingresos y gastos. El principal escollo, el principal reto y lo que hemos a lo que hemos apuntado con mayor precisión es hacia el tema de la modernización y la transformación tecnológica de la Autoridad Portuaria Dominicana. Que Autoridad Portuaria Dominicana pueda ser una institución en términos tecnológicos similar a la Dirección, por ejemplo, General de Aduanas, que jugamos un rol prácticamente común en los puertos del país, y que Aduana obviamente tiene también los aeropuertos, pero en el caso nuestro con los puertos jugamos un rol muy similar, con la diferencia de que ellos están muy bien posicionados en términos tecnológicos y a por dónde está. Y reciben más recursos también. Obviamente, pero hay también una relación de esas debilidades tecnológicas donde nosotros dejamos de percibir buenos recursos. No te diré que a los niveles exponenciales, obviamente que aduanas genera ingresos, pero sí podemos avanzar y mejorar bastante. ¿Por y dónde que andan ingresos los permitan. Ingresos de Apordón en este momento? Mira, cuando nosotros llegamos, la proyección era que ese año íbamos a recaudar 900 millones. Logramos cerrar con alrededor de 1.000 millones. En el año, en esos 4 meses, logramos aumentar alrededor de 100 millones las expectativas que teníamos. Para este año, el pronóstico es que alcancemos unos 1.200 millones. O sea, que estaríamos recaudando alrededor de 200 millones más que lo que se recaudaron el año anterior, y es una tendencia ascendente con esa inversión en tecnología que ya hemos hecho el primer desembolso a través del PNUD, que es un acuerdo que hicimos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fundamentalmente para la modernización de la autoridad portuaria. Ya hemos hecho el primer desembolso de unos 300 mil dólares. Los primeros equipos deben de llegarle a Pordón en menos de un mes y será el inicio de esa transformación con software de primera generación. Estamos también, por ejemplo, con el ITLA, trabajando con el Instituto Tecnológico de las Américas en un acuerdo que ya lo hemos hecho, ya fue firmado, para que ellos nos ayuden en lo que va a ser la creación de un software que nos va a permitir a nosotros ver en tiempo real todo lo que sucede en los puertos y que nos va a facilitar a nosotros el tema de los cobros de las tarifas portuarias, de manera tal que no suceda lo que pasa en algunos puertos, que se pueden cometer. Es manual tipo. Prácticamente, que sí, se cobran las tarifas en muchos lugares portuarias. Se están haciendo
se llenan todavía facturas manual. Y totalmente del siglo pasado. Así es. El tema de la seguridad, supongo que dentro de los factores que están tomando en cuenta, debe de tener un rol protagónico, sobre todo porque sabemos que los puertos también son utilizados para contrabando y para otro tipo de acciones delictivas. Sí, la seguridad de los puertos es fundamental y por eso hemos hecho una relación bastante estrecha con el CESEP, como te mencionaba anteriormente, que estamos honrando el compromiso que tenemos con ellos. Estamos haciendo obviamente también trabajo muy de la mano con otros organismos de inteligencia como el DNI, la Dirección Nacional de Control de Drogas. O sea, todo lo que tiene que ver con seguridad nacional, obviamente los puertos, a raíz, por ejemplo, de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que todo el mundo lo recuerda, ¿verdad?, como una época oscura de este siglo, sobre todo, que los puertos se vieron como un foco de posibles de amenaza, atentados, claro, también, y de amenaza, al igual que los aeropuertos. Por eso los aeropuertos sufrieron una gran reestructuración en términos de seguridad. No, ya, que viajar después, viajar antes y viajar después de los atentados diferente. Es totalmente diferente. En los puertos sucede lo mismo y vinieron una serie de restricciones y de cumplimientos que nosotros tenemos que tener para que puedan llegar embarcaciones al país, que fue a través del código PBIP, que es el código de protección de buques e instalaciones portuarias, que nosotros tenemos que cumplir con ese código. En la actualidad, en los informes que se generan para ver si estamos cumpliendo en todos los puertos del país con esos niveles de seguridad. En el plano político, esta semana ha sido muy fuerte a nivel nacional y sobre todo para el PRM. Un diputado de este partido fue detenido y sometido a la acción de la justicia por narcotráfico, pero igualmente el presidente se vio en la obligación de suspender a la actual, vamos a decir, porque es una suspensión, administrador de la lotería. ¿De qué manera y en tu posición de vicepresidente del PRM entiende que estos dos procesos afectan la imagen del partido y cuál es tu parecer particular sobre esto? Mira, yo pienso que la posición del PRM en todo este tipo de temas es bastante clara y firme. PRM aconteció el caso del diputado y emitió un comunicado con una posición firme de que cada quien es responsable de sus actos y que nosotros como obviamente institución íbamos a tomar las sanciones del lugar con ese diputado. Obviamente eso tiene que pasar por los organismos del partido, eso toma su tiempo, pero entiendo que eso en su momento meritará una decisión con respecto al caso en particular. Aunque este legislador nunca formó parte de no, no era, partido, no estaba ni siquiera inscrito, no era miembro. Era un dirigente tradicional. Yo en mi caso particular, por ejemplo, aunque soy vicepresidente, no tuve nunca una interacción, una relación personal. Sí llegué a saludarlo en actividades que se dieron en Santiago, pero tampoco era una persona que uno pudiera escuchar que estaba vinculada a ese tipo de actividades. Y hay gente que dice, bueno, ¿y cómo es que los partidos no saben? Pero yo debo decir que en el caso del PRM y esos supuestos filtros, el PRM yo creo que fue el único partido que se acercó a la Embajada Americana en su momento y que depuró los perfiles de los candidatos que llevaba. Yo recuerdo que doña Milagros Ortiz... Pero se le escapó ese entonces. Bueno, esa investigación dice que tenía ya varios meses. Que quizás por asuntos de inteligencia y no te suministran ese tipo de información, porque hay veces que están investigando a alguien y no quieren que eso se sepa. Pero sí, el PRM ha hecho bastantes esfuerzos históricamente. Yo recuerdo desde la fundación del partido, desde su primera convención, en depurar los perfiles de los candidatos que lleva. Bueno, lamentablemente, como en cualquier parte del mundo, no todas las personas son honestas y no todas las personas están con la misma actitud. Ahora, lo que el partido no puede permitir es que cuando se presente este tipo de situaciones, ser cómplice de esas situaciones. No lo ha sido ni lo será. Y muestra de eso, tú citabas dos ejemplos. En el caso de la lotería, que se ha generado una situación bastante incómoda. Yo sí conozco a Michelle Dicen. Hasta ahora lo que conozco de él son cosas positivas. Yo espero que ese proceso pueda culminar bien para él, en su caso muy particular, pero lo que sí ha dejado claro el presidente es que si algún funcionario se ve involucrado de alguna manera u otra en una situación que genere dudas, el presidente toma los correctivos del lugar, que era lo que no pasaba en el pasado, donde
aquí todo el mundo hacía lo que quería, donde aquí era público y habían investigaciones periodísticas, investigaciones por instituciones del país que se dedicaban a darle seguimiento al gobierno y a las instituciones públicas, y que aquí no pasaba nada, con escándalos que, si queremos magnificar lo que hasta ahora han sido posibles situaciones en el gobierno del presidente Luis Abinader, compararlo con esa realidad, eran realidades muy distintas y nunca nadie fue sometido a la justicia. Y cuando sometían a alguien, lo hacían con fines políticos. O sea que esa despolitización de la justicia, que el presidente lo ha demostrado y que acaba de decir que está dispuesto a reformar la Constitución para dar ya total independencia al Poder Judicial y al Ministerio Público, es un paso de avance muy importante y que llama a que ya hoy una nueva generación de quienes servimos en funciones públicas estemos convencidos que al gobierno se va a servir y no a enriquecer. Bueno, a propósito de eso y como pregunta final, nos vamos al futuro. ¿Cómo te gustaría ser recordado al momento en que te toque entregar la dirección de la Autoridad Portuaria Dominicana? ¿Como el director que logró qué? Mira, en el caso nuestro he dicho lo siguiente: me gustaría que se vea un antes y un después. Que se pueda decir a partir de nuestra gestión que Autoridad Portuaria no es la institución que nosotros heredamos, que es una institución moderna, una institución modelo, una institución transparente, que donde la corrupción no tiene lugar, donde la tecnología sale a florecer, donde nuestros colaboradores se sientan con un sentido de pertenencia que no lo encontramos cuando llegamos. Encontramos muchos colaboradores desmoralizados que no se sentían contentos con trabajar en la Autoridad Portuaria, que cuando nosotros salgamos de allí, cada uno de esos colaboradores diga: yo me siento orgulloso de ser de la autoridad, por pertenecer a la Autoridad Portuaria, y los que no son parte de la Autoridad Portuaria digan: yo quisiera trabajar en la Autoridad Portuaria, como sucede con otras instituciones. Dígase Banco Central, yo conozco mucha gente, me gustaría trabajar en el Banco Central. Yo nunca he escuchado a nadie diciendo que le gustaría trabajar en la Autoridad Portuaria Dominicana, pero yo creo que a partir de nuestra gestión, y estoy convencido, se va a dar la motivación de que mucha gente va a querer ser parte de la Autoridad Portuaria Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, Jean Luis. Gracias a ustedes también por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Leigh.